nombre es José Javier de la Cierta Guzmán. Vengo de Venezuela, una ciudad que se llama Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Mi infancia ha sido bien, lo normal de un niño. Mis padres eran muy unidos, tenía 5 hermanos, los cuales eran 2 varones y 2 hembras, y yo era el menor de ellos. Vivimos una infancia muy feliz. Al pasar de los años fui creciendo y me fui desentendiendo de lo que ya era la niñez y empecé a experimentar muchas cosas que para un niño de mi edad era como delicado. Empecé a fumar a muy temprana edad y ya a los 12, 13 años empecé a consumir drogas y me encontraba sumergido en los vicios ya muy temprana edad. Conocí a Jesús a los 19 años, después de haberme encontrado sumergido en los vicios. Una persona que consumía drogas igual que yo, me encontré un día y me habló de Jesús y lo vi cambiado, lo vi transformado por el poder de Dios y yo le pregunté, ¿qué te ha pasado? Y él me dijo que había conocido a Jesús y yo le dije, yo quiero conocer a Jesús también, porque en verdad estaba cansado de vivir en ese mundo de vicios. Mi experiencia con Jesús fue una experiencia genial, fue extraordinario conocer su palabra, conocer lo que él hizo, conocer el propósito por el cual vino a este mundo. Y mi relación con él fue muy especial. Me sentía lleno, me sentía confiado, protegido por él. Y al conocer cada día su palabra, me llenaba más de gozo y de alegría y experimentaba el amor hacia las otras personas, hacia el prójimo, cosas que nunca había experimentado y fue genial. No hay otra palabra para describir mi experiencia con Jesús que genial. Al venir yo en la condición que llegué a los pies de Jesús y ve el cambio que Él hizo en mí al sanarme de esos vicios que yo por mi propia cuenta no podía dejar. Eso me sorprendió tanto, de tal manera que me firmé cada día más en sus caminos y solo quería servirle. Y mi crecimiento espiritual fue aumentando, mi conocimiento de su palabra fue aumentando y la experiencia que he vivido con él es algo incomparable porque él ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bueno, yo me considero una persona temerosa de Dios, una persona que está llena del corazón de Dios. Me siento una persona espiritual que guarda la ley y los mandamientos del Señor. Trato de no fallarle a Él, porque si le fallara a Él me sentiría muy mal, muy triste. Y a veces fallo, porque todo ser humano falla. Y el espíritu mismo me contrista para no hacerlo de nuevo mal. Trato de agradarle a Él en todo. Yo estudié técnico universitario en hidrocarburos y ejercí en la industria petrolera como supervisor
de 24 horas en los taladros de perforación para extraer petróleo. Para el futuro tengo muchos planes, pero el primordial es servirle a Dios, vivir para Él y que Él cumpla su propósito en mi vida, como lo tiene ya planificado. Y por lo secular, amar a mi familia, darle un buen ejemplo a mis hijos y sobre todo llegar a una vejez al lado de mi esposa y mi familia. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede conocer al Dios Creador si no es por Él. Él es el único camino que te lleva a la salvación. Yo lo conocí y me salvó del pecado, de la muerte, de las drogas. Y soy un hombre nuevo, soy un hombre restaurado totalmente. Y me siento bien, me siento feliz de estar al lado de Jesús como mi Señor y Salvador. Yo te aconsejo que conozcas a Jesús, que es el único camino a la verdad. Me siento un tizón arrebatado del fuego por el Espíritu Santo que arde en mí cada día.